La NASA confirma un universo paralelo, la verdad. Desde hace unas horas la noticia de que la NASA confirma la existencia de un universo paralelo, que además funciona al revés, ha puesto a los entusiastas del periodismo de lo insólito y absurdo de buenas, porque ahora podrán justificar, según ellos, teorías como errores de la Matrix o el efecto Mandela, donde supuestas dimensiones se entrelazan creando un efecto de recuerdos falsos, o la teoría de los OPARS, en fin. Caldo de cultivo para estas descabelladas ideas, y varias fuentes comenzaron a compartir esta noticia como reguero de pólvora, y a todos a compartir toda la cosa bonita, y todo iba a ver relativamente bien hasta que comenzó a ir relativamente mal. Y es que, a pesar de que en teoría esto suena bien, todo se trata de noticias rescatadas del pasado y colocadas en un contexto fantástico. Varios medios en español, incluidos Blue Radio, Firewire, Polimetro Perú y otros reportaron que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, la NASA, había confirmado la existencia de un universo paralelo. Algunos medios además anotaron que en este universo paralelo el tiempo corre hacia atrás. Ay, sí, me imagino cómo sería eso de que primero cagas y luego descom... O oh, no sé, bueno, algún efecto a la Benjamin Button, me imagino. Pero la NASA en realidad ni ha confirmado esto y los reportes se tratan de una malinterpretación de un artículo de hace uh, unos meses que buscaban explicaciones para los resultados de un experimento de hace algunos añitos. Varios de los medios que reportaron la supuesta confirmación citaron como fuente al medio de Bangladesh Dhaka Tribune el artículo de este medio que fue publicado el 18 de mayo da como fuente el Daily Star, medio inglés que Dhaka Tribune describe como simplemente un tabloide. Por su parte, Daily Star, que publicó su artículo este 17 de mayo, cita como fuente un artículo de New no Sciences publicado el 8 de abril de este año. Este artículo se titula "We may have spotted a parallel universe going back Back in time", o más bien, puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo. El Artículo de New Science cita a Peter Gorham, que no trabaja precisamente para la NASA. Sino que es profesor de física de la Universidad de Hawái en Estados Unidos. Gorham es parte del equipo de científicos que está a cargo de la Antena Antártica de Impulso Transitivo, ANITA, de cariño. Bueno, de ANITA por sus siglas en inglés. Esta antena, según la Universidad de Hawái, es un radiotelescopio para detectar neutrinos de rayos cósmicos de energía ultraalta desde un globo científico que vuela sobre el continente de la Antártida. Y el primer observatorio de la NASA de neutrinos de cualquier tipo. En New Scientist se cuenta sobre un experimento realizado por el equipo de Anita en 2016 y publicado en 2018, en el que detectaron neutrinos que son unas partículas subatómicas, pero no vinieron desde el cielo como esperaban, sino desde el suelo. Una de las posibles explicaciones para este fenómeno que sorprendió a los científicos explica en el artículo que esos neutrinos hayan venido de un universo paralelo. Sin embargo, al hacer una búsqueda excluyendo el mes de mayo, se encontró que la revista es el único medio que habla de la explicación para el descubrimiento de Jorge y su equipo. Posteriormente, en una entrevista con su universidad en 2018, Jorge explicó que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula y que, por lo tanto, estemos ante un nuevo modelo de la física. Pero para nada, nada, nunca, nunca menciona la posibilidad de un universo paralelo en la entrevista. Y lo más importante es que tampoco se menciona nada sobre un universo paralelo a los comunicados recientes de la NASA, ni en su cuenta de Twitter, ni nada por el estilo. En el artículo de News Scientist, Gohan dice que una hipótesis, que posiblemente era una con la que no todo el mundo estaba cómodo, pero esta cita no era una referencia, como dijeron varios medios, a la existencia de un universo paralelo. Él nada más dijo que era una hipótesis. En cambio, se refiere a lo siguiente. Es posible que los neutrinos detectados desde abajo hayan atravesado todo nuestro planeta de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra, y por eso el globo Danita los haya detectado viniendo desde el suelo de la Antártida. Pero los neutrinos no tienen la capacidad de atravesar materias a altas velocidades. Aunque un tipo de neutrino llamado tau neutrino sí tiene la capacidad de transformarse momentáneamente en otra partícula, tau lepton, que esta sí lo puede hacer. Habría sido este. ¿Efecto? Entonces la hipótesis es que los tau neutrinos se hayan transformado en tau leptones, hayan atravesado el planeta y luego se hayan reconvertido en neutrinos. Pero como reporta Nubius Scientist, según los cálculos de los científicos, las probabilidades de que dos veces un tau neutrino haya atravesado la Tierra durante un vuelo de Anita también era de una en un millón. Así que más adelante en su artículo, la revista Nubius Scientist explora otra hipótesis, citando a otros científicos una posible explicación. Esta transformación y retratransformación de los neutrinos es la existencia de un universo paralelo, creado al mismo tiempo que el nuestro durante el Big Bang. Pero que este está en constante contracción. Mientras que el nuestro está en constante expansión. Que no es lo mismo que ir con el tiempo hacia atrás. Probablemente esto es lo que se haya sacado de contexto. Pero nunca se dijo que iba el tiempo hacia atrás. Simplemente que era un proceso diferente no ha dicho nada al respecto por lo que son falsas las varias notas que reportan que la nasa confirmó la existencia de diversos paralelos no es cierto no se crean todo está sacado de contexto porque ya lo saben la nasa siempre presente en todos los grandes momentos de los conspiranoicos es buena cuando les conviene y mala cuando lo quieren hacer pasar así amigos si es... Llegaron hasta el final, les agradezco mucho que hayan visto este video, les agradezco su like y por supuesto que si les gustan estas cosas, estos de Bunker, pueden suscribirse a nuestro video, publicamos casi todos los días y sobre todo en este momento de tanta infodemia, es decir, de tanta noticia falsa. Yo soy César Buenrostro con información de Edgar Gómez, nos vemos hasta la